Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Mindy Herrera. Un placer saludarles. Y el tema de hoy son los cristales. Comenzamos. Bien, entonces, ¿qué es un cristal? Resulta que los cristales son sólidos que tienen sus átomos dentro ordenados. Quiere decir que estos siguen un patrón determinado. Esto lo que quiere decir es que cada uno de ellos tiene una manera de acomodarse diferente. O sea, es una manera tan peculiar que permite que cada uno de los cristales, según su componente, tenga una forma geométrica diferente. Lo único que tienen todos los cristales en común es que se hacen de manera natural, se forman de manera natural. Bueno, ¿y dónde se encuentran los cristales? Resulta que están en las formaciones rocosas. Ojo, no en todas las rocas hay cristales, solamente en aquellas regiones donde hayan tenido cambios de temperatura muy drásticos, ya sea muy rápidos o con el paso de los miles de años, allá podemos encontrar cristales. Déjenme decirles que una de las cuevas más impresionantes a nivel mundial es la Cueva de los Cristales. Y digo a nivel mundial porque realmente es a nivel mundial, así que podemos estar muy orgullosos de esta. Y se encuentra en Naica. Es una localidad en el estado de Chihuahua. Se han encontrado cristales de hasta más de 12 metros aproximadamente y varios de ellos pesan muchísimas toneladas. Padrísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer cristales, pero lo vamos a hacer de una manera rápida, rápida a comparación de todos los cristales que hay de manera natural. Esta también va a ser natural, pero vamos a agilizarlo. Lo que vamos a necesitar es sal, la sal de mesa. Vamos a necesitar un traste de vidrio, digo vidrio para que se vea. Vamos a necesitar un poco de agua, si es agua de garrafón, mejor. Vamos a necesitar una cuchara y en este caso vamos a necesitar pedacito de metal de cobre. Lo que vamos a hacer es poner agua en nuestro recipiente. Vamos a ponerlo un poquito más. Y con nuestra cuchara vamos a verter sal. Bastante sal. Ojo, bastante sal. Y vamos a mover porque lo que vamos a hacer es diluir. Diluir la sal. Si se puede toda mejor. Entonces vamos a diluir perfectamente. Ya creo que ya no quedó, ¿verdad? Sale en el fondo. Ok. Y ahora, ¿por qué sal? Recuerdan que en el video dije que era agua que estaba saturada de componentes. En este caso esta agua está, tiene lo que es la sal. Entonces es agua salada. Ese es el componente. Entonces vamos a agarrar nuestro metal y vamos a tener que hacer que se sumerja una parte nada más. En mi caso, por mi tipo de traste, aquí se va a quedar. Este lo vamos a dejar así. Ahorita les voy a mostrar una fotografía de cómo deben quedar los cristales, pero como es un experimento en tiempo real, este mismo experimento lo vamos a dejar guardado por 15 días. Quiere decir que en dos lunes más nos vamos a ver y aunque sea que yo esté grabando otro video con otro tema, les voy a mostrar cómo va el avance de mis cristales. Háganlo ustedes, mándenos fotos también y vamos a revisar en dos lunes el mío y el de ustedes. Espero les haya gustado. Nos vemos el próximo lunes. Juntos saldremos adelante.